Fácil saber lo que pasa porque se lo ve al Cuervo Larroque cagándose de risa con Cariglino y otras personas, y Gonzalo mencionó a Cariglino. Así que es bastante sencillo saber lo que ocurre. Es bastante sencillo saber lo que ocurre. Tiraron la avanzada con peronismo militante cuando estaba Tony López ahí. Hicieron la jugada del sector que estaba enfrente, que también tenía relación con Gonzalo, y se manejaron del mismo modo con el tema Fernanda. Como si tuvieran una pata en cada lado en ambos casos. Por eso apelaron a lo de Andrea también. Esta vez se nota que golpean de los dos lados. Después está ahí, lo vas a ver al Cuervo Larroque riéndose junto a Carilín, a Carles, no, a Carilín, no, ¿cómo es que se llama? El pelado este que está con Scioli, pelado bigotón que está con Scioli, no me sale el nombre, boludo, ahora. Pero igual ya está, es la misma pantomima en todo, en toda elección. Es la repetición de la misma pantomima. La carencia que te nazca la solidaridad. Por eso digo que no tenemos que enojarnos por ahí por los que no piensan como nosotros. A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado se olvidan de todavía en los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida lo he sentido así. Por eso. Y te estoy diciendo que está pasando eso dentro y fuera. Y tengo la posibilidad de enfrentarlo y no quieren. Hace años. Hace años juegan a la oposición. Hace años.